Y en el Estado de México asesinaron al exalcalde de Chalco, Juan Manuel Carvajal. La información, Osvaldo Müller, te escuchamos. Buenos días, comentarte que la mañana de este lunes fue localizado sin vida en un paraje de la carretera México-Cuautla, conocido como Los Árboles de Navidad, el exalcalde de Chalco, Juan Manuel Carvajal. De acuerdo a fuentes de la Fiscalía Mexiquense, el hombre de 55 años, quien también se había desempeñado como diputado federal, se encontraba la noche de ayer miércoles en su rancho San José, ubicado en el municipio de Tlalmanalco. Y hacia este sitio arribaron dos unidades y además del cual descendieron varios sujetos uniformados con logos de alguna corporación federal e ingresaron al domicilio para finalmente llevarse por la fuerza al masculino. Fueron policías municipales quienes realizaron el hallazgo del cadáver a la altura del kilómetro 14, mismo que solo portaba ropa interior, además de que presentaba rastros de tortura y un impacto de bala en la cabeza. Peritos de la Fiscalía Mexiquense llevaron a cabo el levantamiento, mientras que policías ya comenzaron con las investigaciones para dar con los responsables, y es que hasta ahora se desconoce el móvil del crimen. Muy bien, gracias, Osvaldo. Seguimos al pendiente de las investigaciones. Que tengas buen día. Seguimos pendientes. Buenos días.